Think you all know Creo que todos ustedes saben CO2 que el CO2 is the main byproduct of burning es fossil el fuels. Producto secundario principal de la quema de productos de combustibles fósiles. Su procedencia básicamente es de esta combustión y es muy difícil revertir esto, porque además nuestra fuente de energía es esta y creo que lo único que puede hacer algo por nuestro planeta es cambiar el suministro energético. Y lo único que creo que podrá hacer esto será la energía del sol. La energía solar hoy en día, la energía fotovoltaica, cuesta entre 5 y 7 veces más que la energía fósil, de fuentes fósiles, y desde luego nadie lo va a utilizar ahora mismo, ¿no? Hasta el momento en que haya un gran avance tecnológico que reduzca los precios a niveles competitivos, y esto ciertamente ocurrirá, no hay duda alguna. La cuestión es si esto va a suceder dentro de 10 años, 30, 50 o 70 años, y creo que nadie en este momento puede realmente predecir cuándo va a suceder. Lo que sí sabemos todos es que va a tardar. Y durante este periodo vamos a continuar quemando combustibles fósiles. E incluso aunque aquí en Europa se trabaja mucho en intentar reducir las emisiones nocivas, lo que se está haciendo está siendo eclipsado por completo por parte de los países en vías de desarrollo que van a seguir utilizando las fuentes fósiles. Así que el aumento del CO2, les voy a dar unas cifras. Sabemos por las burbujas atrapadas en los hielos polares, miles de años antes de que se produjera la revolución industrial, sabemos que era de 5 o 6 partes por millón y ahora ha aumentado muchísimo, es casi 400 partes por millón y está aumentando a un ritmo de 3 ppm por año. De forma que este grado de aumento no se va a reducir pronto, como decía, va a ser cada vez mayor. ¿Cuánto va a depender de los países en vías de desarrollo y su utilización cada vez mayor de energía, porque para aumentar su calidad de vida van a utilizar cada vez más energía? Y está claro que los combustibles fósiles suponen la fuente de energía más barata, el carbón, y por tanto lo utilizarán a pesar de que sea lo peor para el planeta.